Ya, me voy a ya. Hola, mi viejo lindo. Hola, mucho gusto. Primero, una tremenda alegría que llega un tremendo compañero a Chile de vuelta a este país, porque primero es una la lucha que hay al interior del país, y luego en su generosidad de alma y de concepto de lucha se va fuera de Chile a seguir un proceso revolucionario. Y creo que a todo el mundo se le ha olvidado que el contexto histórico de ese tiempo era muy distinto al que vivimos hoy día. Y hoy día, cuando aparentemente pareciera que son todos terroristas, yo quisiera recordarle a la gente que ellos en definitiva son unos héroes de nuestras propias historias, de nuestras propias trayectorias. A mí me parece increíble, increíble que compañeros de su época, quienes estuvieron hoy día están en el gobierno, ni siquiera se pronuncien por una palabra de solidaridad por él. Lo dejaron votado, el Estado chileno lo dejó votado. Yo quisiera saber qué pasa también con Mauricio Norambuena, que está en las mismas condiciones en Brasil, luchadores internacionalistas. Él fue un combatiente, un revolucionario, un idealista. En el contexto en que estábamos en esa época, creo que es importante resaltarlo. No se olviden que América Latina venía saliendo de un montón de dictaduras, donde había muertes, tortura, etcétera. Todos nosotros llenos de sueño y de esperanza por un mundo mejor, que no llegó, porque están estos gobiernos tibios, olvidándose de los recuerdos, no solo de quienes están presos, de los muertos, de los torturados, de los exiliados, de todo. Una historia de un pueblo que la barren con el concepto terrorista. Y a mí me parece que hay que hacerle la bienvenida a él como un héroe de nuestra patria, como un héroe internacionalista, como es él, en su solidaridad, en su concepto de lucha de clase, en su concepto de lucha internacional. Y eso vengo a saludar yo, y mantengo en alto las banderas del internacionalismo, y aquí y donde sea. Y cada hombre que ha caído en este concepto de lucha, yo los saludo y digo bienvenidos, compañeros, porque todos los tipos de lucha son válidas y no hay ninguna que se excluya, y menos la decisión y el combate que ellos hicieron y que hoy día a muchos se les olvida. Así que bienvenido a todos los compañeros y a ti en particular, Torito, bienvenido. Bueno, sí, la verdad es que hemos esperado muchos años por la libertad de Jaime. Pareciera que no fuera cierto esta cosa, pero finalmente se ha dado, está llegando. Y obviamente son luchadores por las causas de nuestros pueblos, luchadores sociales, luchadores que han dado todo por la causa nuestra del pueblo. Entonces, estar en esta situación, claro, es nerviosismo, todo lo que se junta, o sea, recibir a un amigo de tantos años, un amigo que además la ha pasado muy, muy duro. Imagínate lo que fue la forma en la que estuvo enclaustrado, tantos años además. Pero bueno, por fin está, además él, que eso es lo maravilloso, además está en pie, está absolutamente con la dignidad de un luchador. Por eso estamos acá, porque nos convocó también él, porque quiere estar con sus amigos, quiere sentir que llega de nuevo a su tierra, a su pueblo. Así que por eso estoy acá. Como decía el Che, no tenemos fronteras para luchar, porque nuestro enemigo no está en un puro país, nuestro enemigo es la clase dominante, es la oligarquía, los dueños del poder y la riqueza, los que hoy día, los ministros de Pinochet, dueños de la AFP, entonces están por todos lados, son los mismos, y le damos la bienvenida a Jaime, porque sabemos que viene a engrosar, qué sé yo, la disposición combativa del pueblo en la lucha por su demanda. Se encuentra con un Chile que va directo al precipicio, en que los movimientos sociales se están despertando, en que las comunidades se están despertando, y esperamos que eso se replique en todo Chile, que la gente pueda, vea que hay una esperanza, vea que podemos cambiar este país y tome ya la resolución de cambiarlo. Y después terminar con este duopolio que nos gobierna ya hace 28 años. Espero y confío que todos los compañeros por los cuales él luchó lo esperen, que le abran las puertas, que lo acompañen, que realmente lo aplaudan, porque fue un sacrificio salvaje, 23 años preso, es una barbaridad, por dar una lucha digna, y yo espero y confío que acá lo reciban muy bien, que el país, que definitivamente hoy vivimos medianamente en democracia, le dé lo que le corresponde. A la familia Castillo Petrucci es una familia ligada a las clases populares, ligada a la lucha de un pueblo que ha trabajado una sociedad más justa. 23 años, yo llevo muchos años yéndolo a visitar a las distintas cárceles que ha estado,
vuelvo a reiterar, porque creo que no es posible que un hombre que luchó por sus ideales se le deje botado. O sea, y eso es lo que hicieron muchos de sus ex compañeros y que me da una pena enorme. Yo no lo conocí antes de estar preso, pero creo que un hombre que merece una nueva oportunidad, y creo que el acto de reparación de su libertad es un acto justo. Realmente emocionado a decir basta. Imposible, imposible describir este momento con palabras. Ha sido realmente un periodo de nuestras vidas, de todos, de prueba, de poner adelante nuestras convicciones. Nos consideramos sobrevivientes a la dictadura, al militarismo. Hemos mantenido la dignidad de los presos políticos revolucionarios del continente, de Chile, de Perú. Venimos con la más amplia voluntad de juntarnos a la construcción del mundo nuevo. Seguir empujando el carrito de la historia con humildad, con mucha humildad, ser uno más. Sabemos que muchos esperan quizás palabras de nosotros, pero lo que más queremos transmitir es una sola cosa de todos estos años: dignidad, la dignidad del prisionero político, la dignidad del luchador social. Estamos libres hoy día, pero no estamos libres por completos. Somos felices, pero no estamos felices por completo. Quedan todavía muchos compañeros prisioneros políticos en el Perú. Y acá también, por supuesto. Vamos a seguir bregando por la libertad de todos y de todas. Hoy día es un momento mágico. Sabemos que tenemos por todos los presos políticos revolucionarios del continente, porque se usa mucho la palabra de preso político últimamente. Revolucionarios. Bien, está bien. Poco a poco vamos a irnos juntando, poco a poco. Quiero pedir solamente un minuto de aplausos para todos los héroes del pueblo peruano, para todos los héroes y caídos de nuestro pueblo chileno. Un minuto de aplausos, compañeros, por favor. Mira, es una emoción que no hay forma de describirla, hermano. Es la primera vez en mi vida que puedo tener una sensación así, pues, ¿no? La etapa que vivimos allá fue larga, fue dura, muy, muy, muy compleja. Nos consideramos sobrevivientes, eso quiero rescatarlo.
y hay todavía compañeros sobrevivientes que hay que rescatar de allá. La tarea de todos nosotros va a ser terminar de una vez 20, 25, 30 años de prisión para compañeros, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es encontrar tantos compañeros de años, de toda una vida, y tantos compañeros jóvenes, tanta gente nueva que cree en la lucha, que cree que es necesario seguir adelante, buscando nuevas formas, quizás recreando, ¿no? abriéndose, tantas nuevas cosas. Pero el fondo es el mismo, hay que cambiar el sistema. En eso estamos y voy a bregar por eso de forma unitaria, muy humildemente, desde donde estemos, vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena. Siempre va a ser así. ¿Ya, compita? Vamos. Muy bien. ¿Ya? Gracias.